Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Mavi, mucho gusto y bienvenidos a un video más. El día de hoy te traigo la decoración de mi habitación para mostrarte algunas ideas, algunos colores. Estaré mixteando un color morado con un rosita, vas a ver qué bonito se ve. Quiero mostrarte el antes y un después para que tú mires la diferencia de cómo se mira la habitación sin nada de decoración y después decorada. Espero que te gusten estas ideas para primavera. Empezaré por colocar estas bonitas cortinas que estuve comprando en la tienda de Home Goods en color blanco con un toque de gris y destellos plateados, que ya más adelante te voy a mostrar. Sin olvidarme, de aquí te voy a dejar un link por si tú gustas ir a mirar cómo hicimos la limpieza, organización de esta bella recámara. Te lo estaré dejando aquí arriba por si gustas pasar. Mira, estas son cuatro paneles, puse en total dos cortinas. Si ustedes se dan cuenta, los rayos del sol entran muy fuerte a esta habitación y estas cortinas tienen una tela que evita que la habitación se caliente y que sobrepasen los rayos solares. Así que me parecen muy buenas y las vas a encontrar en Home Goods. Aquí te muestro, mira cómo hay pequeños destellos de color plateado. No sé si lo alcances a mirar, pero en persona son muy bonitos. Un tip te doy porque tu amiga Mavi soy, es de colocar las cortinas un poco tocando al suelo. Esto hará que visualmente haga que el espacio se mire más amplio, ya que mi casa es un poco pequeña y este tip a mí me ha ayudado. Espero que te funcione. Vamos a pasar al área de la cama. Mis amores, yo les recomiendo o un tip que les doy y que a mí me ha funcionado en lo personal es invertir en sábanas 100% algodón. Eso de verdad que nos ahorra muchísimo, ya que las otras sábanas que contienen mucho poliéster tienden a hacerse boludas o a hacerse feas. Esto vamos a invertir solo una vez, es un poquito caro, pero vale la pena la inversión a largo plazo y sobre todo que son de muy buena calidad. Esas las puedes encontrar en Marshall, en Home Goods, en TJ Maxx. Recuerda que la etiqueta diga 100% algodón. En especial estas cobijas y sábanas que estoy utilizando son de la marca Hotel. Si tú batallas y tienes dificultades para que tus sábanas queden colocadas en un mismo lugar, haz este paso. Mirarás que así puedes hacer una fiesta encima de tus sábanas, no se moverán toda la noche. Así que este es otro tip. Estas hermosas fundas que a continuación van a mirar son de la tienda de Amazon. Son muy bonitas, me parece la textura muy agradable, suavecitas. Miren, aparte tienen estos como huevitos para ahorita la temporada de Pascua. Así que se las recomiendo y les dejaré el link en la cajita de información. Al igual que las fundas blancas que anteriormente miraron. Y este hermoso cojín con diferentes colores, miren qué bonita textura y este hilo alrededor de ellos en tono dorado es muy muy bonito. Aquí está el precio y lo vas a conseguir en la tienda de Home Goods.
Esta bonita conejita, miren qué adorable, la encontrarás en la tienda de Michaels. La estuve comprando con un 40% de descuento, así que ahí puedes encontrarla. Ahora nos vamos a decorar nuestras mesitas de noche. Miren qué bonitas estas mesas, porque algunas de ustedes me han preguntado dónde las conseguí. Las estuve comprando en línea en la tienda de Wayfair. Este aromatizador lo estuve comprando en la tienda de Walmart. Me gustó mucho, porque cambia en diferentes colores, como ahorita se los voy a mostrar. Y tú lo puedes poner que pueda estar cambiando consecutivamente seguido o colocarle en un mismo color. De verdad que huele delicioso. Lo vamos a estar colocando a un lado y miren, aquí pondré un retrato de la familia y con un conejito de este lado. No puedo saturar mucho porque recuerden que mis mesas son muy pequeñas, así que si la sobrecargo de decoración, ¿en qué momento o dónde pondré mi celular o cualquier otra cosa? Aquí te muestro esta jarrita que me encantó, la tengo ya de hace mucho tiempo. Si ustedes me siguen, sabrán que la conseguí ya tiene unos meses atrás. Por si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, que me sigas por mis redes sociales o que me regales un like o compartas mi video. Eso es de muchísima ayuda para mí. Así es que le daremos doble utilidad, ya que nos va a servir para tomar agua y también para formar parte de la decoración. De este otro lado estarás mirando este producto, lo cual me gusta muchísimo más que el Windex. Limpia perfectamente los vidrios y viene en aerosol. Te lo voy a estar dejando en la cajita de información por si tú gustas comprarlo y llegue directamente a tu casa. Aquí también colocaré esta bonita flor en cristal, que la utilizo para poner un anillo o aretes. A veces que se me olvidan quitarlos, me acuesto y rápidamente los guardo ahí y no se me pierden. Le estaré dando un toque de primavera con esta hermosa mariposa. Estos hermosos jarrones los estuve consiguiendo en la tienda de HomeGoods. Espero que los consigas, están muy económicos. ¿Qué tal te está pareciendo la decoración? Cuéntame en un comentario qué le pondrías, qué le quitarías, y más y menos. Y pues recuerda que estamos utilizando rosa con un poco de morado. Esta hermosa charolita también la podrás conseguir en HomeGoods. Y este hermoso ramo yo lo estuve haciendo y las flores todas son de la tienda de Michael. Aproximadamente compré 6 ramitas, si no me equivoco, porque miren, aquí en este arbusto verde es uno, o sea, es una ramita y trae todo este arbusto. De este lado estas florecitas cuentan como 2 y los tulipanes me parece que fueron 3, o sea, en una ramita trae como 8 tulipanes, si mal no recuerdo. A ver, es 1, 2, sí, estos son 3, 4 con este arbustito de lavanda, serían 4, 5 y 6 con este verde, así que me parecieron muy económicas. Recuerda que ahorita Michaels tiene el 40% de descuento, así que puedes aprovechar. Espero que las encuentres y mira qué bonito se mira. También para finalizar ya la decoración de aquí, estaré colocando este bonito conejo que podrás encontrar en TJ Maxx, Marshall. Lo que sí, ese conejito, mis amores, como es de terciopelo, les recomiendo que tengan mucho cuidado porque cualquier rayón o cualquier raspón que ustedes le lleguen a dar se le quita el terciopelo, así que ahí ten eso en cuenta. Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarme por Instagram, por Facebook o aquí en un comentario. Me despido deseándote lo mejor, espero que te gusten estas ideas. Recuerda que son simplemente ideas, tú pones el color de tu preferencia. Te mando un fuerte abrazo, un besote y que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.